a time when the people were paid. That's right. Mi nombre es Daniel Morales, yo soy un artista que trabaja tanto en el espacio del sonido como en el escénico, como en el espacio visual. Di un taller en el CCD de estrategias sonoras en el arte contemporáneo. Mi interés en este taller no era centrarme en ninguna técnica específica del trabajo del arte sonoro, sino más bien mostrar cómo el trabajo del sonido puede modificar los diferentes procesos. Los alumnos que me llegaron tenían tendencias muy, muy dispares en cuanto a lo que el arte sonoro significaba para ellos. Teníamos alumnos que estaban más enfocados en la tecnología, pero otros que estaban más enfocados en la acción sonora, en el paisaje sonoro, en el software. Entonces, hicimos una gran panorámica de cómo estos espacios sonoros pueden crear comunidad. Tomé el taller en el Centro Cultural Digital de Estrategias para el Arte Sonoro. Actualmente estoy haciendo un proyecto de varias disciplinas artísticas, con danza, pintura, música. Hay muchos, muchos, muchos campos abiertos, ¿no?, para experimentar y para llevar a cabo. Entonces, pues lo estoy tomando en la práctica y también estuvo muy bueno porque conocí a mucha gente muy talentosa y creo que es muy importante el contacto y esos lugares que te dan como este acercamiento hacia ese tipo de gente. Temas de control lineales, en todas las miradas siempre, en las más hermosas, en tu cuerpo, el espasmo siempre es el máximo asesinato. Pero lo que fue muy interesante es ver cómo estas diferentes comunidades empezaron a convivir y se empezaron a dar cuenta que tenían fines comunes y haciendo un gran equipo pues tienen mucho más fortaleza para seguir trabajando en conjunto. Darme cuenta que de repente ya casi ni era necesario que yo estuviera ahí dando el taller, porque los chavos se echaron a andar sus propios proyectos. Uno tiene que llegar a catalizar que le sucedan cosas, que se transformen sus pensamientos, y uno luego también tiene que soltar a estos alumnos para confiarlos en que van a seguir sus propios procesos. Van a tratar de hacer improvisación rítmica con sonido sobre ese pulso. Yo soy Esmeralda. Tomé el taller de estrategias sonoras en el arte contemporáneo con Daniel Morales. Y pues me parece muy interesante porque yo estudiando música jamás había tenido acceso a ciertas informaciones musicales que él nos enseñó, sobre todo culturales. Y pues estoy aplicando esas cuestiones, sobre todo en el hecho de saber que la música es una estrategia sonora. Los centros culturales, como el CCD, como la Central del Pueblo, como el Faro de Oriente, son espacios donde se desarrollan estos procesos complejos de toda una generación de artistas que están buscando nuevas formas de acercarse al ejercicio artístico. Se me hace primordial que tengamos, ¿no?, estos espacios, porque son escenarios donde se crean pensamientos que no suceden en los lugares de educación formal, ¿no? ¿Cómo tiene la realidad? ¿Qué no sé si existo? Pues es un poco así. Gracias. Oh,